bombín? Sí. Banderero. Thank you.
La verdad que arrancamos un buen fin de semana. Estábamos primero en la tanda de prueba ayer. Bueno, en la primera tanda tuvimos un accidente, tuvimos que cambiar unas cosas del chasis. Y bueno, pero dentro de todo nos salió todo bien y conseguimos un segundo lugar. ¿Y en esta final cómo fue? El vuelta a vuelta con Matías Bombín, que estuvo adelante. Bueno, traté de buscar en los primeros metros, pero como vi que se empezó a escapar, me tranquilicé un poco para no cansarme y bueno, poder mantener la posición. Él se escapó, pero atrás tuyo venían a unos cuantos metros tus perseguidores. Sí, él se escapó bastante. Bueno, la verdad que no sé a dónde venían y bueno, terminamos con lo justo, pues se me rompió la palanca de cambio. Y bueno, la verdad que estoy muy contento. ¿Dedicado para quién este podio? Déjame dedicárselo a todo el equipo, que trabajaron mucho. A mi familia, a mi novia, a mi vieja, a mi hermana, a mi primo, que me acompaña siempre. Y bueno, a Milcar, que me da un motorazo, y a Lambert por el chasis.